definitivamente cada país tiene una historia completamente diferente. Muchas de esas son las que nos enseñan en la escuela con lujo de detalle, mejor dicho, la que más nos conocemos cada uno de nuestro país, pero también siempre hay una que otra historia que no es como la más común ni la que nos suelen enseñar en las escuelas, la que pocos sabemos, y de eso nos vamos a estar enterando el día de hoy con respecto a México. El título de este video es 6 cosas absurdas que sucedieron en la historia de México y que no enseñan en la escuela. Yo creo que sinceramente, antes de que empiece este video, todo lo que nosotros nos enseñan en la escuela como historia siempre es como lo más básico. Mira, lo más importante, lo más relevante, la independencia, las peleas, las cosas, estas como las más importantes. Pero mira, detrás de todo eso hay una cantidad de historias absurdas, intrigantes, fenomenales, horribles y demás que nosotros sinceramente no sabemos. Ya más adelante, si es que ahondamos más en esta historia, si investigamos más, es que nos enteramos de cosas más locochonas que han pasado pues, a lo largo de los años en cada país en el que sea que estamos viviendo. Así que pues nada, vamos a ver qué nos comentan en este video y estate pendiente para ver si es que tú sabías de estos detalles y si no, voy a estar leyéndolos en los comentarios como siempre a ver las opiniones de ustedes al respecto de todo esto. Así que sin más, vamos a comenzar. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. 6 cosas absurdas que sucedieron en la historia de México y que no nos enseñan en la escuela. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de algunos de los capítulos más absurdos y extraños que han ocurrido en nuestra historia, principalmente a causa de ocurrencias de los gobiernos que de plano causaron una enorme indignación en la población, pero también anécdotas graciosas que forman parte de nuestra historia. Son hechos tan desconocidos que pocos de estos son mencionados por nuestros profesores en las clases de historia. Como por ejemplo, ¿quieres saber cómo surgió la leyenda del tigre de Santa Julia? Pues quédate que aquí te lo digo. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Curiosidades y anécdotas de la historia de México, compiladas por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual se encuentra disponible en internet y vale la pena leerlo en su totalidad. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Okay, let's go. Número 1. Las monedas mexicanas que nadie quería. En 1883, durante el gobierno de Manuel González, México padeció una severa crisis económica. Tantos eran los problemas que incluso la moneda fraccionaria escaseó y González tuvo la idea de introducir monedas de níquel en lugar de las monedas de plata y cobre que circulaban ordinariamente. Pues esta resulta. Yo creo que nadie la va a querer en comparación con los otros materiales ya. Resultaban mucho más baratas para el gobierno mandarlas a hacer. Claro. Pronto la moneda de níquel inundó el mercado porque el gobierno le dio el carácter de uso forzado, pero la población empezó a rechazarlas ya que las tiendas cobraban el doble para poder recibirlas. Por ejemplo, los panaderos cotizaban dos precios del pan, uno para la moneda de plata y otro más alto para la de níquel, lo cual afectó en gran manera al más pobre porque los salarios se pagaban en níquel. El desprecio fue tal que hasta los ladrones llegaron a rechazarlas. Las cosas se pusieron color de hormiga porque llegó el punto en que pocos comercios la aceptaban y los trabajadores no tenían cómo comprar alimentos o productos básicos, pues solo tenían monedas de níquel. Así que cansados de las monedas patito, realizaron una mega manifestación afuera del Palacio de Gobierno, donde le gritaron de todo al presidente. Lo detuvieron, abucheándolo con gritos de abajo el níquel o muera el manco, porque al presidente González le hacía falta un brazo que había. ¿Cómo que muera el manco? ¿Qué falta de respeto es esta? ¡No! Ha perdido en batalla y lo obligaron a bajar y hablar con los manifestantes. ¡Ay, no! El presidente manco correspondió a los saludos del pueblo como acostumbraba, levantando el brazo bueno, y cuando las cosas se estaban saliendo de control, tuvo que intervenir la policía montada para disolver la manifestación. ¿Qué se pasa? Y que levantando el brazo bueno, ni modo. Manifestación, pero a los pocos días de la confrontación en la calle, el manco tuvo que ceder a la opinión popular y el gobierno retiró de la circulación la moneda de níquel, cambiándola por moneda de plata y malbaratando las despreciadas en el mercado de Londres. Yo te voy a decir una cosa, cuando el pueblo no está de acuerdo, al pueblo se le responde.
Y si al pueblo no le gustaban las monedas de níquel, mi amor, había que cambiarlas, sea como sea. Tanto el kilo de basura convertible. Oh, número 2. Cuando tener un gato era obligatorio para los comerciantes. Durante el porfiriato... ¿Por qué? Porque los gatos son maravillosos, te traen abundancia, te limpian de las ratas, te purifican el alma. No todos bailaban en el mismo lugar. La aristocracia asistía a los salones de baile existentes en la Ciudad de México, donde había concursos de polka, vals y paso doble. Esos salones estaban regulados por normas de higiene dictadas por el Departamento de Salubridad Pública y el Consejo Superior de Salubridad. Para que pudieran tener la licencia que les permitiera trabajar, les imponían varios requisitos como los siguientes. Debe practicarse diariamente el barrido cuidadoso de los pisos de teatros, cinematógrafos, salas de baile y todos los centros de reunión para las diversiones públicas. El barrido deberá hacerse humedeciendo el suelo con una solución de bicloruro de mercurio y contar mínimo con un gato para evitar la visita de... Viste que yo sabía que lo estaban usando era para ahuyentar a las ratas, pero también te limpian tu aura. Ratas y ratones. Y con estas medidas, el pueblo en general bailaba en los patios típicos de las vecindades, que se volvían el lugar de fiestas y jolgorios, como los que había en la colonia Guerrero. Número 3. La obsesión de Porfirio Díaz con los pantalones. Para finales del siglo XIX y principios del XX, la élite porfiriana consideraba que la idea de vestir pantalones y camisas estaba ligada a ser un país civilizado. Los liberales en el poder siempre habían considerado la necesidad de civilizar al indio. Según eso, pensaban que el uso del calzón de manta era parte de la incivilidad, por lo cual la política indigenista se enfocó al tema de empantalonar a la población masculina indígena. En las vísperas del centenario de la independencia, se pidió el uso forzoso del pantalón y se dijo que beneficiaría a los pobres, pues viéndose obligados a llevarlo, consumirían en su compra lo que antes gastaban en alcohol. Ordenaron el uso del pantalón obligatorio para evitar que los visitantes extranjeros que vendrían a la celebración mexicana se llevaran la impresión de que éramos un país incivilizado lleno de salvajes. Es que mira, mejor no digo nada. Cuando el Elite Root visitó la capital, las autoridades regalaron 5.000 pantalones nuevos para los indígenas de la capital, para aparentar una riqueza y cultura similar a la que había en Europa. Pero para aparentar tal cual. No sirvió de nada el intento de Porfirio Díaz, pues la mayoría de esos pantalones fueron cambiados por alimentos, fallando así el engaño al visitante norteamericano. Número 4. Hombre, les interesaba más tener alimento que unos pantalones, me vas a perdonar. Así que tu intento de hacer parecer lo que no eran quedó atrás, ¿ok? Yo sé que obviamente esto ha sido parte de la historia. Obviamente, en el fondo a mí sí me hubiera gustado que en nuestros países hubiera quedado más arraigada la cultura anterior, aunque sé que muchos países tienen como estas civilizaciones que siguen viviendo de esa manera en la actualidad, pero es que fuimos demasiado influenciados por los demás países, demasiado. Entonces tenemos todavía el estereotipo de que lo mejor es lo que es de esos países, de Europa, de Norteamérica, es decir, nosotros no le damos. Todavía nosotros mismos nos destruimos a nosotros mismos. Licencia para los limosneros. A finales del siglo XIX ya existía en México una gran desigualdad en la distribución del ingreso, lo que generó que un gran número de personas vivieran en extrema pobreza. El despojo de tierras al que fueron sometidos un número considerable de campesinos produjo una abundante migración del campo a las ciudades en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, no había suficientes empleos para darle trabajos a todas las personas que llegaban a la ciudad, lo que tuvo como consecuencia que muchas personas no les quedara de otra más que pedir dinero por las calles para poder sobrevivir. Pero esto preocupó mucho a la élite porfiriana, pues se esforzaban demasiado por imponer el orden para el progreso. Entre las medidas aplicadas para controlar la mendicidad se incluyó la distribución de licencias para mendigar, y los periódicos la anunciaron así. Los mendigos, en lo sucesivo las licencias que el gobierno del distrito concede a los mendigos para implorar la caridad pública, indicarán la calle o lugar en que han de permanecer para ese objeto. Esas licencias se expedirán previa a la certeza de que quien la solicite es persona imposibilitada para el trabajo. Los que no presenten ese documento serán recogidos por la policía. Evidentemente fracasó el intento porfirista, pues se necesitaba un gran número de policías dedicados exclusivamente a revisar que tuvieran licencia, pero como siempre ha existido, cuando veían que se acercaba la policía, los que pedían dinero se echaban a correr antes de que los atraparan. Lo curioso
curioso es que cada cierto tiempo a algún político se le vuelve a ocurrir esta idea como si fuera algo novedoso. Número 5. Sí. Lo agarraron como el tigre de Santa Julia. José de Jesús Negrete Medina se hizo famoso con el nombre del tigre de Santa Julia. Cuando lo fusilaron se negó a que lo vendaran, pues dijo que eso no era para él. A partir de esa anécdota, la prensa escandalosa lo convirtió en un héroe y su nombre era símbolo de valentía. Pero con el tiempo, se hizo más famoso por otro hecho. Su peligrosa banda, compuesta por mujeres, cobró gran popularidad, pero no tanto como su captura, cuando la policía lo pescó en situación desventajosa. Por líos de faldas, sus mujeres, presas de celos y despecho, aceptaron un soborno y planearon su captura. Guadalupe Guerrero, según la policía, invitó a mujeres son peligrosas. A comer al tigre. Preparó carne de cerdo con mole y compró unos litros de pulque de curado de apio. Los agentes rodearon la casa y cuando el jefe de la policía entró al comedor, el tigre había desaparecido. El mole y el curado le habían provocado una diarrea galopante. Los policías tuvieron que esperar a que terminara antes de aprehenderlo. El tigre ingresó a la cárcel de Belém el 28 de mayo de 1906. Número 6. El jefe de los ladrones. El término carrancear fue muy sonado durante la revolución de 1910. Al respecto, José Vasconcelos refiere que Carranza generó ese vocablo porque sus allegados eran proclives a llevarse el dinero y a engañar. De ahí que se lo carranció, tiene su origen revolucionario. Por su parte, el general Álvaro Obregón ejemplificó los alcances del verbo carrancear al describir lo sucedido en la cena que Carranza ofreció en el castillo de Chapultepec al ministro de España, como una expresión de agradecimiento cuando España reconoció el régimen de Carranza. Durante la comida, el ministro español estuvo sentado entre Obregón y el yerno de Carranza, el general Cándido Aguilar, que entonces era secretario de Relaciones Exteriores. Carranza sentado frente al huésped de honor. De pronto, el ministro de España se lleva la mano al chaleco y palidece. ¡Caramba! ¡Me han robado el reloj!, grita. Era un reloj antiguo de oro y brillantes, una joya, un recuerdo familiar. Silencio completo. Luego narra Obregón. Me mira a mí, que estoy sentado junto a él, precisamente del lado en que me falta el brazo. Yo no pude haber robado su reloj. Entonces mira a Cándido Aguilar, que estaba sentado del otro lado, pero él tiene casi paralizada una mano, casualmente la que está junto al ministro español. Ajá. Tampoco pudo ser este el autor del robo. Y convencido de que no recuperaría su alhaja, el diplomático pasó el resto de la comida murmurando dolorosamente. Me han robado mi reloj. Esto no es un gobierno, es una cueva de ladrones. Al levantarse de la mesa, don Venustiano se aproxima a él con su aire grave y venerable y le dice: tome usted y cállese de una vez. Y le entrega su reloj. El diplomático no puede contener su asombro. El hombre frente a él tenía su reloj y entonces grita con sincera admiración. ¡Ja, señor presidente! Por algo le llaman a usted el primer jefe. Insinuando que lo era, pero de la banda. Muchas gracias, No Pro Brothers y No Pal Sisters, por ver nuestro video. Y como siempre, la opinión más importante ay, es Dios la mío tuya. De mi vida. Hombre, estuvo chévere. No Pal, el No Pal Time Tops, que ya sé que todos ustedes lo conocen. Claro que sí, es el nombre del canal del cual salió este video. Mira tú. Mira tú las diferentes situaciones que se han presentado a lo largo de la historia, en este caso de México. Yo sé que así muchísimos países más tienen unas historias, mira, jocosas, perturbadoras, de terror, de felicidad, de amor. Ay, no, que me acabo de acordar hasta de las cartas de amor entre Simón Bolívar y la Manuelita Stange y así. ¿Te imaginas todas esas situaciones? Ay, Dios mío, que antes de paso todo era por carta y todo era un protocolo. Y te voy a ver después de que cruce los no sé cuántos continentes para volver a llegar allá. Y para eso tenían que pasar no sé cuántos meses. Y aquella allá, y este allá. Y estos eran amantes, porque eso cada uno tenía su marido y su mujer. ¿Y yo por qué llegué a este punto? Es porque en la historia han pasado muchas cosas. No solamente las más importantes, y claramente es la que casi todos conocemos, sino que hay cositas más allá, un poquito raras, mira, de todos los estilos. A veces está hasta interesante y divertido, de verdad, enterarse de todo, pues con más detalle, ¿no? Ojalá tuviéramos como... O sea, es como, mira, en el futuro, de aquí a 200 años, si es que la Tierra sigue existiendo y la humanidad no se ha acabado, van a ver todos los registros de lo que está pasando actualmente, porque hay registros en todos lados.
En cambio, en aquella época no había tanto registro tan detallado, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Conocías estos datos? Seguramente por ahí conocías tal vez alguno, así que voy a estarte leyendo como siempre la parte de los comentarios. Te agradezco, mira, un montonazo por haber visto este video hasta la parte final. Espero que el próximo también lo veas, mira. De principio a fin, recuerda que subo videos todos los días y que hago directos o transmisiones en vivos en la plataforma morada de lunes a viernes en la noche, ¿ok? Aproximadamente 8 de la noche. Toda la información y mis redes sociales te las dejo en la parte de la descripción. Muchísimas gracias, recuerda suscribirte, darle like, compartir, comentar, todo eso está de más, ya tú lo sabes, ¿verdad? Ya lo sabes. Nos vemos entonces en este próximo video. Muchísimos besos, bye. Thank you.